En esta porción bíblica que encontramos en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 16, vemos el gran interés de Dios por advertir de sus pecados con el propósito de salvar a una de las naciones más paganas que había. Para esta obra, Dios tenía un plan y también tenía su hombre, Jonás. Este especial profeta vivía en la ciudad de Gat-Hefer, una villa unos 6 kilómetros al norte de Nazaret. Profetizó en los días de Jeroboam II. La referencia también la podemos encontrar en 2 de Reyes capítulo 14 verso 25. Jonás fue comisionado por Dios para ir a Nínive. La orden que recibió fue: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ha subido su maldad delante de mí. Pero en lugar de obedecer a Dios, Jonás decide huir. Jonás capítulo 1 versos 2 y 3. ¿Sabes cuál es el significado del nombre Jonás? Jonás significa paloma. Pero lo curioso es que no era una paloma mensajera. Jonás no quiso llevar el mensaje de salvación a la población de Nínive. Hoy, como en los días de Jonás, Dios tiene un plan para salvar al mundo. Tiene un mensaje redentor que todo el mundo debe oír. Es el Evangelio. Y todo cristiano tiene un importante lugar como mensajero. La orden que tenemos es de id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Somos el pueblo adquirido por Dios. Y al ser el pueblo adquirido por Dios, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos en la misma condición de Jonás. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos parecemos a Jonás? Vamos a hacer una comparación. A Jonás el juicio que vendría sobre la gran ciudad de Nínive no le preocupó nada, ni en absoluto. ¿Nos preocupa a nosotros el estado perdido de nuestros familiares? ¿De nuestros amigos, de nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo para advertirles de su condición sin Dios? Jonás estaba dispuesto a servir a Dios, pero no en labores tan complicadas. Por eso tuvo miedo, por eso huyó. Es como que no quiso comprometerse, evadió la responsabilidad. ¿Estamos más preocupados por nuestra comodidad que la de las almas perdidas? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para cumplir las órdenes de nuestro Dios? ¿La incógnita es una manera de huir? Cuando no te quieres comprometer con el Señor, o huyes o le das la espalda. Jonás no estaba dispuesto a sacrificar la comodidad de su religión. ¿Ir a Nínive y pregonar que serían condenados por sus pecados? ¿Decirles que se arrepintieran? Yo me imagino la situación. Eso es peligroso. Y encima a Nínive. Es como tomar la Biblia e ir a los servicios de la iglesia cada domingo. Pero eso de acompañar a los hermanos a evangelizar, decir a los amigos y familiares que están perdidos, ¡uf, qué vergüenza! Eso es complicado. Es curioso que cuando se adentra en el barco, Jonás estaba durmiendo, mientras los otros, los que en teoría eran paganos, que tenían sus propios dioses, estaban de rodillas, rogando, clamando a sus dioses. Jonás capítulo 1, verso 6. Y hay muchos grupos, hay muchos movimientos que invaden plazas y calles, y lo hacen pues con sus doctrinas, con esos movimientos que procesan. Y nosotros los cristianos, echándonos la siesta, durmiendo. Estamos viviendo en un mundo que se está muriendo, está perdido. ¿Y qué haremos nosotros? Si nosotros somos la sal de la tierra, pero si tú y yo perdemos nuestro sabor, no sirve para nada. Para ser pisoteada, para ser echada a la carretera antes de que nieve, ¿sabes? Para eso se usa la sal. ¿Seremos como Jonás? ¿Huyendo de Dios? ¿Huyendo de la responsabilidad?
La pregunta es, ¿nos parecemos a Jonás? Después de muchas dificultades, Jonás muestra un cambio de actitud. Jonás capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dios también espera un cambio de nosotros. En esta vida no hay nada que satisfaga más el alma que el trabajo que hacemos para el Señor. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. ¿Cuántas de las cosas que hacemos con gusto y a menudo nos resultan vano, eh? Cuando trabajas para Dios no haces las cosas en vano. Hay un fruto. Y a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y como dice Juan Antonio en el libro de Perlas de Sabiduría, los obreros son pocos y encima flojos. ¿Te pareces a Jonás? ¿Evitas la responsabilidad que el Señor pone en tus manos? No huyas. Radio Solidaria, una radio comprometida.